Okay, good morning, everybody. Today is 16 April 2021. Today we are working in the page number 86, student book. Please take out your student book, page number 86. You have in the chat the page and the book. Student book, page number 86. And we are here in the unit number 10. What did you do yesterday? What did you do yesterday? Let's talk about, okay? So please pay attention to this, okay? You have the dialogue you have in your book. Okay, let's go to come to life and pay attention, okay? You have in the chat the page. Okay, now let's go to see and let's go to listen this, okay? Hey guys, why are you so tired? What did you do yesterday? Alan and I played video games yesterday afternoon. We also played with my dog in the room. The room was very messy. My mom was very angry, so we cleaned the room. And I fixed Alan's bike. It was really old. Gee, you guys were really busy yesterday. Okay, so we have here in this unit, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? What did you do yesterday? We have in past, the verb in past. So we have, hey guys, why are you so tired? What did you do yesterday? Alan, I played video games yesterday afternoon. We also played with my dog in the room. The room was very messy. My mom was very angry. So we cleaned the room and I fixed Alan's bike. It was really old. You guys were really busy yesterday. Okay, so let's go to the page number 87, please. 87, and we have here words, some verbs. Pay attention to the verbs, okay? Okay. Fixed the bike. Fixed the bike. Cleaned the room. Cleaned the room. Visited. Visited. Painted the wall. Painted the wall. Washed my hair. Washed my hair. Jumped rope. Jumped rope. Used the computer. Used the computer. Played a video game. Play a video game. Okay, as you notice here, we have verbs in past. Tenemos verbos en pasado. For example, we have fixed the car, fixed the bike. Okay, go. Okay, we have here fixed the bike. So we have fixed the bike, okay? How can I say this in Spanish? ¿Cómo puedo decir esto? Si es en pasado. ¿Cuáles son los verbos en pasado? Por ejemplo. Ay. Profe, discutí una pregunta. ¿Ya? Ya no vimos anteriormente eso de la limpieza. No, ayer vimos science. Ajá. Ya, tenemos aquí fix the bike. Arregló la bicicleta en pasado. Limpió la habitación. Ok, visited. Usted puede notar que los verbos, estos verbos de aquí son regulares, por lo tanto, van con ed. Ok, visited, cleaned. We have painted. Wash it, jump it, use the computer, play the video games. Okay, we have here these verbs. So let's go to, okay, let's go. For the text hour, para la hora de texto, chicos, ustedes van a hacer el audio 85 de la página 87. ¿Qué van a hacer? Van a escuchar y enumerar los verbos que tenemos acá arriba. ¿Cómo se hace en Common to Life?
Ahí sí, sí se puede No, entrar. no, en sí, aquí sí se puede. En el Student Book sí tenemos. A ver, si es que usted quiere hacer para la hora de texto usando la plataforma, hace de la siguiente manera. Usted escoge, espérenme un ratito, los tres puntitos y las tres líneas, le hace clic y le ponen Listen Questions, ¿ya? De ahí usted le dice que va a hacer el audio 85. Coge el audio 85 y escucha. Vamos a escuchar. Les voy a ayudar el primer, libro 3, vamos. Page 87. Listen and number. 1. My brother is so nice. He fixed my bike. Okay, he fixed my bike. Él arregló mi bicicleta. Entonces, el hombre que arregló la bicicleta es número uno, number one. Y así debe hacer los otros. Esto es para la hora de texto. Chicos, otra vez, voy a repetir desde el principio. Usted sale de su usuario, ¿no es cierto? Coge el libro 3, entra a su usuario, perdón. You must write your username and your password. Book number 3, unit number 10, ok, my student book. Y aquí le va a salir el video. En los tres puntitos y en las tres líneas le va a dar clic y va a poner listening questions, la parte verde. Usted para la hora de texto va a escuchar el audio 85 y va a hacer escuchar y enumerar, ¿ya? Profe, yo Pero ahorita me puede abrir aquí en el chat ahorita porque yo no tengo la plataforma ahorita abierta. Profe, yo tampoco porque a mí se me perdió. Pero Melanie, ¿cuándo enviar por el chat, profe? Ya, yo te dije, Melanie, que me escribas y nunca me escribiste al Educai con tu... con tus datos y nunca me escribiste, por eso yo te estoy... No se mira por el... Educai está cerrado, profe, por eso es que no le has escrito. Ahí está, por favor, el link de Council Live. ¿Ya? Melanie, te habilito el chat para que solo hables conmigo. Profe, qué lindo. Profe, disculpe, mi plataforma cuando entro a Council Live... No puedo entrar porque mi Educai está cerrado. Y segundo, porque yo entro ahí a Controlife que está bloqueada, aunque ponga correcto a mi usuario y mi contraseña. No, lo que pasa es que una cosa es diferente. Controlife es diferente al Educai. Son dos aplicaciones diferentes. Entonces, no. No sé por qué no, si es que usted no le vale el Educar, pero le debe servir el Consulite porque son dos aplicaciones completamente diferentes. Una es de inglés sí. Y la otra es de... Y la pero otra es de... Consulite, un día quise entrar y no me dejó, aunque ponga mi usuario pero y te enseña live completo. Ah, bueno, ya vamos a ver, eso, ¿ya? Ok, chicos, vamos a hacer, let's go to the page number 88. So we practice this, we practice the verbs in past, ¿ok? So give me 1 second, I share the screen, ¿ok? I share the screen with the page. It's the student book page number 88, page number 88. 3, libro 3, unidad 10, para escuchar el audio, ¿ok? Eso va a ser como hora de texto, no se olvide, le mando un mensajito. Eso, por favor, solo sube al portafolio, no me reenvía el mensaje, ¿ya? Esa actividad que va a ser hoy, de la página 87, el audio 85, usted solo sube al portafolio, nada más, chicos, no me reenvía el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Are you clearing that? Okay. So we have here in the page number 88. Okay. Josué, close your microphone, please. Close your microphone, Josué. Thank you. Okay. We are here. Let's practice. Unit number 10. What did you do yesterday? What did you do yesterday?
Sorry, I don't know what happened. Okay. We have man, what did you do yesterday? Woman, I jumped rope yesterday. Yo salté la cuerda ayer. What did you do last night? ¿Qué hiciste ayer en la noche? I painted the wall last night. Yo pinté, pasado, yo pinté la pared, ¿sí? We have in present, here we have the verbs, do, did, in past, walk, walked, talk, talked, cook, cooked. In present, we have play, played, listen, listened, dance, danced, like, liked. And in present tense, we use also, we have questions. What do you do every day? What does she? What does she, for example, what does she do every day? I clean the room every day. And we have, what did you do in past? What did you do yesterday? And in past we have, I did, and for example, she cleaned the room yesterday morning. We practice this. And let's go to the exercise below, sorry. We talk about later about the verbs in past. For example, what did the boy do yesterday? ¿Qué hizo el niño ayer? Él jugó videojuegos ayer. Copy, please. He played a video game yesterday. Pero... He played, no, con lápiz. Recuerde que los hacemos con lápiz. We played a video game yesterday. Okay, we play a video game yesterday. Y me pregunta la siguiente, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Entonces usted va a poner, ¿qué hizo ayer usted? Y va a poner uno de los verbos que nosotros vimos en la página 87, por ejemplo. This is my example, you write your example. For example, I write here with, let me change the color. Okay. ¿Qué hiciste sí. tú ayer? Por ejemplo, yo usé la computadora. Entonces, como es en primera persona, I used the computer yesterday. Yesterday. Okay? I used the computer yesterday. Si usted dice lo mismo que yo, ponga que ha usado la computadora. También ayer. No, solo debes subir. Pero mismo vamos a jugar quiz. We have time. Tenemos tiempo. I used the computer yesterday. Yo usé la computadora ayer. Si usted usó la computadora, por ejemplo, si se lavó el cabello, usted va a poner de la página 87 los verbos que tienen en pasado. Por ejemplo, I washed my hair yesterday. O sea, I visited my grandma. Yo lo puse más ayer, fue a la computadora. Ok. Ya ponemos. Ay, sí. Ay, no la tengo. Mira. Ay, ¿qué hago? Solo tenemos el lugar. Ay, entonces pone, I used the mobile yesterday. I used my phone yesterday. Okay, my cell phone yesterday. I used my mobile yesterday. Okay, thank you. I stopped to share. Okay, I stopped to share because you must make your own example. Ya, tiene que hacer su propio ejemplo en la dos. Su propio ejemplo. O sea, lo que estamos haciendo. Yes. Okay, now please close your book. Cierre su libro and open your English notebook. Saque su cuaderno de inglés tipo normal, chicos. Verá lo que le estoy diciendo. Y el profe, ¿qué avanza? Vamos a poner la... ¿El 1 o el 2? El 1. Ahora no nos toca science, chicos. ¿Ya? Vamos a poner nosotros en nuestro cuaderno. Vamos a poner verbs, ¿ok? Let's go to... ¿En cuál cuaderno? Inglés 1. A ver, la orden de...
Chicos, no les voy a ver, escúchenme las manzanitas. ¿Dónde, chicos? Yo ya les mandé hora de texto. La hora de texto es hacer la página 87, el audio 85. Eso es la hora de texto. Ahorita no voy a mandar deber, solo voy a explicar los verbos en pasado. Vamos a copiar verbs. Profe, copiame. Yes, you must copy, please. Verbs, ¿ok? Let's go to copy. Tipo normal. Profe, yo ya hice clase. Yo hice clase. I don't know. Verbs. Pen. Verbs. No pen. Verbs. ¿Pero de tipo libretito o normal? Normal, chicos. Normal. Vamos a hacer tipo normal, ¿ok? Profe, escribimos copen. Como usted desee, chicos. Verbs. Vamos a hacer un cuadrito. Let's go to make a square. Escribimos con esfero, profe. Claro, en los cuadernos. Profe. Modo, el modo que usted desee, que le alcance, ya. Usted vea, yo le dejo a su decisión. Y o sea, en el cuaderno, ¿normal o el otro? En el de inglés, en el inglés 1. Ok, gracias. Ok, vamos a poner los verbos en present tense. Vamos a poner, let's go to making present first. Present, sorry, I forgot this. Present, present, and here in another way we have past, past. Okay? Entonces nos alcanza así parado. No, sí le alcanza. We have 1, 2, 3, 4. Just copy 10 verbs, okay? We have. Puede hacer horizontal, ¿ok? 2. Puede hacer un poema de libertad. Como ustedes sean, chicos. 3. 4. 5. 6. And 6, 7, let me see, because it's okay, 7, and we forgot, we practice 10 verbs today, 10 verbs, okay? Si quiere usted hacerle de manera horizontal, hágalo, por favor, si le alcanza. Si le alcanza, eso toca subir al Educai. No, chicos, solo la hora de texto tiene que subir al portafolio. Esta es una clase. Luego vamos a hacer ejercicios y ahí le digo ya cómo subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. I have 7. 8, 9. And we forgot 1. And 10. Okay? 10. We write 10 verbs. Vamos a escribir 10 verbs. Okay, just a minute. Okay, we have time to complete this sport. Profe, hay que hacer 11 cuadritos. 10, están 10. Ah, con lo de arriba 11, ¿ya? Con lo que está de los títulos, present and past, yes. We must make 10 scores, okay? So the first one is the verb do. Okay, let me change. Do. Okay? And this verb is hacer in present. Do hacer in present. And in past, we have did in past. Okay? ¿Cómo sería el pasado de hacer, chicos? ¿Cuál es el pasado de hacer? Usted esto ya vio en lengua. Hice. Hizo. 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 Ajá. Hizo. Hizo. ¿Ok? Vamos. Another verb. ¿Cuántos cuadritos son? 11. Vamos. Another verb. We have walk. Walk means caminar. In present. Caminar. Sorry, I forgot. En pasado, caminé. Caminó. Okay? Caminar. Caminé. And we have walked.
with ED. Camino, yes. Camino. Okay. Another verb that we have here is talk, hablar, talk. Hablar. Sorry, I forgot. Just a minute, please. Talk, yes, could be hablar. ¿Y en pasado, chicos? Hablé. Habló. Talk, talk. Okay? Habló. Yes, talk, talk with ed. And we must, I forgot, habló. Okay? Then we have the next verb. We have cook. Cocinar. Cocinar. And in past, en pasado, cook. Cocinó. Yes, perfect. Cocinó. Cocinó. Okay. Cocinó. Yes. Cocinó. We have another verbs with ed. Tenemos otros verbos con ed. Play, jugar. Profe, no, esto no hay que mandar a ningún lado. No, chicos, solo la hora de texto. Ahorita es de la clase. Yo les aviso, vamos a hacer ejercicios. Ahí ya les aviso. Por el lunes ahí les aviso qué subir, ¿ya? Ya. Yeah. Jugó, no jugo de tomar, sino jugó. Jugar, jugó, jugó fútbol. Ayer jugó fútbol. ¿Ok? O para decir un jugo se puede decir bebida. Drink, ajá. I drink, just listen, escuchar, escuchar. And in past, yes, escuchó with ed. Miren que estos verbos, usted pone la misma terminación, por ejemplo, listen, mire, solo pone la N, la que está al comienzo del presente, y luego solo le aumenta la ED. Mire, la ED. Escuchar, escuchó. Escuchar, escuchó. ¿Ya? Vamos con el otro. Dance. What is the meaning of dance? Bailar. Profe, esa línea me alcanza. Sí, la casa porque hizo tipo libretita. Porque yo hice en modo normal. Pero igual en modo normal, si le alcanza para abajo, no se tenía que saltar mucho. Sino en la otra hoja. Bailar. And then we have dance with ED. Bailó. Very good. Dance. Yo creo que esto ya de haber visto con la profe Alexandra o con el profe Darwin. Danced. Bailó. I forgot. Bailó. Dance, dance. Okay? We have another verb here. We have like, gustar. ¿Se ha visto que en el Facebook hay un dedito para arriba que es like, ¿no es cierto? Es me gusta. Entonces es gustar. Gustó. Ajá. And with ed, solo le aumento, mire, la ed al verbo. En este caso, solo la de. Gustar, gustó. ¿Ok? Gustar, gustó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And we miss 2. I write, jumped. Jumped. Jump, saltar, saltar, and in past with ed, saltó, saltó, I forgot, here,
Saltar, saltó. And we have the last one. We have, let's go to right, washed. Wash. Lavar. ¿Y en pasado? ¿Cuál sería, chicos? Lavó. Very good. Washed. Solo le aumento la ed al verbo y es lavó. Lavó. ¿Ok? Copy, please. Ok. Esta unidad, this is unit number 10, we talk about present and past. ¿Ok? We talk about past verbs. For example, I have, in the example that I give you, for example, I have painted the wall. Pinté la pared. So, el pasado es algo que yo ya lo realicé, ¿no es cierto? Puede ser ayer, puede ser el anterior mes, puede ser el anterior año, ¿ok? Entonces, estos verbos es, por ejemplo, do in present and in past did. Walk, walked. Talk, talked. Cook, cooked. Play, played. Listen, listened. Dance, danced. Like, liked. Jump, jumped. Wash, washed. ¿Ok? Presente es lo que estoy haciendo en este momento. Y el pasado es lo que yo ya hice. ¿Ok? Tell me if you finish and we must play quizzes. ¿Ok? With the verbs. Es que el verbo a mí se me gusta la voz. Ok, Sarai, you finish? Ok, thank you. A mí me gustó todo. A mí me gustó todo. Profe, ya acabé también la cosa. Ok, good. Let's go. I finish, Emily Vargas. No finish, Santo Neyar. Ok, si ustedes. Yo puedo ingresar a quizzes. I finish. Profe, abrir en el chat, profe Emily Vargas. Ok, pero necesito que todos me digan que ya terminaron. To copy. You finish. Everybody finish to copy. Sí. ¿Quién no? Profe, una pregunta. Yes. ¿Puedo ¿Me puedo conectar en Quizzes en otro celular? Ok. Porque en este no. Profe. Chicos, de a uno, porque así no entiendo. Acabé, profe. Okay. Profe, y o sea, los que ya terminaron se van a quizzes, ¿verdad? Sí, vamos a practicar lo que ¿Me nos puede gustó, abrir a mi profe Emily Vargas en el chat? Ya, espérenme un ratito que Sofía todavía no termina. Espérenme un ratito que algunos no terminen. Todos terminaron, ahí ya puedo abrir el. Yes. Ahí viene el profe Nicolás Montes de Oca. Ok, but just you finish. And the rest of the students. What about you, Alejandro Domínguez? You finish? Yes, profe, ya copié lo último. Ok. Damaris, you finish? Damaris Quiroz? Yeah. Ok, thank you. Tiffany, you finished, Tiffany? I don't understand what is that. Okay, classic. Alejandra, you finish? ¿Quién no termina todavía, chicos? We have 2 minutes. Suelen tango. Okay, Sofía. Madison Alban. Madison Alban. Ok, chicos, ya vayan a quizzes los que ya terminaron, los que no, no. Por estar por favor. ¿En el chat? Ok, pero... puede enviar el link. Un ratito, es que no le puedo compartir el chat, no sé qué pasa. A ver, el código es 134962. 134962, ponga por favor. Déjeme un ratito y ya le vuelvo a compartir la pantalla. 1349.
13, espérenme un ratito, le mando el link de Quizzes, ya. 13-49-62. 13-49-62, chicos. Y ahí está. Gracias, José. Ok. 13-49-62 es el código de Quizzes para jugar acerca de los verbos. Ok, let's go to... Aquí en el chat para que nosotros, los niños, que para que vean cómo es la clave. Ya le puse el código. Yo le dicto porque no, están todavía copiando. 13-49-62. Ok, you have Jeremy Luis. I have Jeremy Luis. ¿Cuál es el código? Tiffany. 13-49-62. 13-49-62, chicos. No puedo jugar porque estoy en teléfono. Ok. Carlos, Anthony. I have. Sofía, you finished to copy. Profe. Ya. Profe, me falta a mí Melanie. Me hace la... ¿Qué le falta? Copiar. Me falta solo 3. Ok. Ya puse 13-49-62. Mi internet está un poco mal, ¿puedo apagar la cámara? Sí, no escuché bien. A ver, escuchen. 13-49-62, chicos. ¿Ya? Vamos a empezar. Ahí está. Para repetir de nuevo. 13-49-52. Profe, ¿puedo apagar mi cámara que está un poco lenta mi internet? So the questions are in Quizzes. Selecciona la respuesta correcta. Usted tiene que ver el verbo ahí. El verbo hablar en inglés es dancing. Me repite otra vez el código porque no me funciona. 13-49-62. El verbo bailar en inglés es dance, do, walk or listen. Acabamos de ver esos verbos. El verbo caminar en inglés es dance, walk, sing or cook. El pasado del verbo speak es... El verbo sleep significa... Y ahí tiene los verbos, ahí en la... 62. 13-49-62. El verbo jugar en inglés es listen, swim or play. Nosotros acabamos de ver eso. El verbo nadar es eat, sleep, dance or swim. Profe, no es ese código. 13-49-62. Comer, dance, eat, sing or listen. Son verbos irregulares. Speak, sleep, read, work, swim, listen, do, travel. Son verbos regulares. Profe, sí, a mí no me sale, sí. Ya puse 13-49-72. Es que no es 72, es 62. Es 62, 62. Así también me puse, pero dice, este código no es válido. Válido. 13-49-62, you have in the chat. Deja entrar, solo me sale un dibujo. Ok, ahí mírele, ya le puse en el chat el código. Ok, bye bye, see you, continue to playing, don't forget the text hour, no se olvide la hora de texto, bye bye everyone.